¿Quién nos hemos tocado? Mira, pero ya no se frío, mija. ¿Eh? Ya no se frío. No lo vayas a tirar, ¿eh? Agarré agua de los trastes para bañarme porque todavía no me arreglan la regadera. Como se tiraba de agua, le quitaron la llave donde se le da vuelta y no la han podido acabar de arreglar. Y pues nos bañamos a jicarazos. Ya llegué de trabajar, ya estoy haciendo la comida. Voy a hacer papas con chile rojo y una sopita. Eso voy a hacer de comer. Ya me lavé las manos. Ya pelé las papas y pues ya las voy a picar. Les iba a comentar porque vi en el cuando moví los muebles de aquí, vi que muchos me pusieron comentarios de que por qué lo dejaba al niño rayar en todos lados y que no sé qué. Pero ¿Ustedes creen que si yo veo que el niño está rayando algún mueble o la pared, le voy a decir, bravo, bravo, síguele rayando? Pues claro que no. Obvio me molesté y pues me dio risa en el video, no sé, pues ya qué más podía hacer, ni modo que les dijera, no, este pinche muchacho que me rayó la pared. O sea, no me iba a mostrar enojada con ustedes, ¿verdad? Claro que me enojé en el momento que yo vi que estaba rayado el mueble y que veo que con Chis también me rayé este otro, pero pues en el momento sí lo regañé al niño, pues ya le he dicho que no raye ahí cuando yo lo veo. Pero pues ustedes saben que yo trabajo y la mayoría del tiempo pues yo no estoy con él, otra persona me los cuida. Entonces, pues ahí fue que la otra persona que me los cuida no se fijó que me estaban rayando los muebles, que me estaba rayando la mesa y ahí con Chis. Yo les he dicho de que no rayen la pared. También Abigail una vez me rayó la pared y la puse a que lo limpiara y hasta que no lo limpió. Y la regañé también, en su cuarto pegaron no sé qué ahí y les dije, tampoco andan pegando nada en la pared. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta la pintura, me cuestan los muebles, aunque sean los más sencillos, pero a mí me cuestan. Y ya les he dicho que deben de cuidar su casa, porque es su casa y deben de cuidarla y mantenerla limpia. Y pues ya saben, igual que una un día barre y trapea y la otra lava los trastes y al otro día la otra y así. Y y cuando yo no estoy, pues aquí juegan, no sé si las regañan o no. Pues dicen que sí las regañan, pero es que también ellas, sí, a veces sí son medias malentendidas. No, a veces sí son malentendidas. Y renegando, pero sí me hacen las cosas. Pero cuando yo no las veo, sí se vuelan. Y pues más ahorita que están entrando en la pubertad. Pero ya les he dicho que tienen que ayudar precisamente por eso, porque yo trabajo, porque yo me canso, porque yo no puedo hacer todo, ni debo hacer todo. Ellas tienen responsabilidades también, porque todos vivimos aquí. No crean que yo no les digo, no crean que yo los dejo hacer lo que quieran, claro que no. Lo que pasa es que yo no les grabo cuando las regaño, ¿verdad? Eso no creo que yo deba de exhibirlas ni yo de mostrarme enojada frente a ustedes, pero sí les digo. Nada más que pues para hacer un cambio en un video, pues obviamente ese día pues ellas están con mi mamá, ese día ellas no limpian, ese día me toca a mí. Y pues tenía yo que limpiar y pues por eso grabé así, porque obvio no había limpiado. Por eso grabé limpiando, porque estaba sucio. Por eso pues no se estresen ni crean que no les digo. Claro que les digo. Ustedes creen que no les voy a decir. Ustedes creen que no me molesta que
que no hagan las cosas, o que las tengo como reinas y princesas ahí acostadas en la cama sin hacer nada, claro que no. Y ahorita, ya que acabemos de comer, ya va a lavar a Abigail los trastes, porque a ella le tocan los trastes y a mí le toca barrer y trapear. Aquí en la sala, la cocina, mi cuarto es mi cuarto, pues yo lo limpio y ellas limpian el suyo. Pelé como... Ay, nada más que no había papas en las dos tiendas a las que fui y estaban, aquí les decimos que empedernidas, miren así. Con esas manchillas como cafés que parecen telarañillas, así estaban, pero pues ni modo, así las voy a hacer. Estaban bien feas. Ay, no puedo con una mano, no puedo. Las papitas ya están doradas, cocidas. Y ya hice la sopita. Bueno, se está hirviendo, miren, por poco y se me quemaba. Bueno, más bien se me quemó, miren nomás. Sí trae muchas quemadillas, pero bueno. Así está buena. Y... nada más falta moler el chile. Nada más le eché el chile. Es que aquí ya tenía otro poquito de chile, por eso de ayer. Y no lo saqué, ahí lo dejé. Porque van a decir, está sucio. Pues es que ahí tenía chile que me sobró de la comida de ayer. O antier, ya ni me acuerdo, antier. Y nada más le eché más chile. Le eché un ajo grandote y sal y ya. Ya está listo el de este. Ya está listo el de este. Ya. Ya. Ya, ya. Ya. Mira, acá hay una pierna. Será de ¡no! ¿Qué? ¿Qué traes? No. ¿Ya acabaste de barrer y de trapear? Mira. Yay. Eso es así. Así, luego. Y la cucharita. Ay, la tapadera. La tapadera. ¿Estás jugando a los trastecitos, Gogo? Pues como ya se pudieron dar cuenta, el Gogo anda cochino. Se comió un mango y bueno, no, la manzana no se la acabó. A ver. Pero todo se embarró. Hace poco lo volvimos a llevar al pediatra porque se volvió a enfermar. ¡Wow! Buenas tardes, ¿a cuánto vende eso? Pero ya, ya anda mejor. Tome, le pago. Ya anda mejor, le dieron sinuberase, le dieron unos polvitos para... Tome, le pago. Para diarrea, porque traía diarrea.
Mira, aquí está. Y dijo la doctora que era viral. Aquí están las instrucciones a mi Coco. Y es que lo llevé a Similar. Y en Similar le dieron antibiótico porque ya ven que les había dicho que estaba enfermo. Y se volvió a poner enfermo, lo llevé a Similar, le dieron un antibiótico y empezó con diarrea y le dije a mi mamá, no, es que ya he pasado por lo mismo, que lo llevo a Similares y no le haya, no sé, no le hace el medicamento y es doble, triple gasto. Y yo le dije, pues yo no tengo dinero para llevarlo. Y me dijo, pues yo lo pago. Y pues ya lo llevamos al pediatra. Y a la pediatra, porque es pediatra con el que lo llevo, tenía lleno. Y ya le dio su tratamiento y ya anda bien. ¿Cuál está más realista? Ajá. ¿Cómo? ¿En qué forma? Pues, ¿cuál te parece que es la que más se parece a la... Ah, a la segunda, la del vestido este. Esta está muy pálida, ¿sabe cómo? Está amarilla. Mamá está bien greñuda. Pues yo. Como la dueña. No. ¿Verdad, Javi? Que no nos gusta el cepillo. Oh, no. También le corté el pelo, miren, también se lo corté. Porque ella lo quería corto y ya lo tenía largo y dijo, córtamelo. Buenas tardes, le encargo una hamburguesa. Ay, la mesa. Buenas tardes, vengo a comer. Deme de comer. Gracias. Vea, papá. Dame de comer. Ahí está la licuadora, sírvase. Sírvase un licuado de limón. Mira, y se lo da. ¿No le gustó el limón a la mona? ¿No le gustó el limón, Gogo? Vene, Ale. Dale limón a la mona. Oh. Que limpies la mesa. Papá. Limpia la mesa, ya se va. Que la limpies. Ah, mira, aquí deja el plato, licuadora. ¿Vas a hacer un agua de limón? Ay, cómo. A ver, dale de comer el amor. Y también el Abby estaba enferma, pero no entiende. Anda en el sol como lagartijo, así. Me decía tu abuela que por favor lagartijo que siempre andaba. También porque no me echó crema. Ah, también le digo que parece que tiene piel de lagartijo que nunca se quiere echar crema, nunca. No le gustó el limón a la señora. Todavía anda media enferma. Hola, hola, vengo a comer. Deme de comer a mí también. No alcanzo. Es que como no alcanza. Como no alcanza. Es el Gogo ese. Sí, cierto. ¿Tú eres esta? Mamá. Ay. ¡Aguas! ¡Ay! Trae los pantalones abajo. ¡Gogo! Andas enseñando el pañal, Gogo. ¡Ay! Trae los pantalones abajo. Ya ni te queda ese pantalón. Nos tomamos, bueno, yo me tomé un café y nos comimos un pan. Y Abby, ¿qué cenaste tú? Unas donas. Y mía pues estaba comiendo su pan.
Y el Gogo no ha querido comer, casi no quiere comer. Pero ya se pelearon, ya salieron de pleito, ya se fueron para allá. El Gogo se fue con Mía. Aunque lo pelea, pero ahí va a seguirla. El gordo se comió dos de las donas que yo traía y chocolate que yo traía. Sí, es que ve que está en dulce. Y pues bueno, ya ya nos vamos a dormir. Hay que prepararnos para mañana porque esta niña todavía no acaba la tarea. Y nos vemos en otro video. Gracias por vernos. Bye.